Amigo, si quieres que te eche la cuenta totalmente gratis, no pido dinero ni nada, simplemente le das like al vídeo, que es totalmente gratis, y un botón le das, pum, ya está. Y comentas tu plataforma para PS4 y PC, sí que puedo, ¿vale? Así que simplemente eso, le das like al vídeo y comentas, ya está hecho. Y nada, espero que me ponga en contacto contigo. No podré con todo el mundo, pero sí con algunos, así que espero que te ayude. Y empezamos con el vídeo, chicos, vamos allá. No lo olvides, dale like al vídeo, por favor, y suscríbete. Y qué tal, chavales, espero que estén muy bien, así que bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es cómo conseguir mucho nivel, funciona a la perfección, ¿vale? Así que espero que os guste. Y lo primero que tenéis que hacer, estar en sesión por invitación, una pública, no importa. Nos vamos a online, actividades, jugar actividad creadas por Rockstar, Arena War. Y le damos hacia arriba para subir arriba y iniciamos la última misión, o sea, la última actividad que sale en este menú de actividades, ¿vale? Simplemente dais hacia arriba una vez y ya lo tenemos, ¿vale? Depende de cada país y cada idioma, sale un nombre diferente. Así que fijaros bien cuál es muy fácil, dais arriba y es esta, ¿vale? Que pone no sé qué 3 y le dais a iniciar, ¿vale? Chavales, tengo cuentas en venta en Instagram, que acabo de publicar una, así que echarle un vistazo si a alguien le interesa, que me envíe un mensaje, ¿vale? En directo. Y bueno, pues una vez ya empezada la actividad, que es esta, donde pone Wreck It 3, ¿vale? Es la tercera. Nos vamos donde pone número de vueltas o rondas o lo que sea, ponemos 25. Así que cuantas más ponéis, pues mejor, así tenéis más tiempo para conseguir muchísimo más nivel. Ahora lo vais a ver, ¿vale? Y invitamos a cualquier persona del mundo, ¿vale? Le damos a invitar y que se una cualquier persona. Igual os podéis ayudar entre vosotros, ¿vale? Abajo en los comentarios ponéis vuestro ID, os ayudáis entre vosotros y todo eso, ¿vale? Yo aquí invito a mi otra cuenta para no hacer largo el vídeo y le damos a jugar, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se hace esto. Es súper fácil, se consigue mucho nivel y es totalmente legal, ¿vale? O sea, no es ningún truco de hostia, me van a banear si subo nivel. No, esta es una actividad que la estás haciendo poco a poco y funciona a la perfección, ¿vale? Así que le damos a iniciar actividad. Acordaros, online, actividades creadas por Rockstar, Arena War, y es esta, Wreck It 3, ¿vale? Y aquí pues simplemente le damos a confirmar, si quieres cambiar de coche pues también. Y conjunto, pues bueno, no importa porque yo llevo el de siempre. Esta es la cuenta que tengo en venta, ¿vale? Es la que os voy a... Bueno, la tengo publicada ya. Así que si a alguien le interesa la puede ver. Y le damos a listo para jugar. Vale, el amigo, la otra persona o quien sea, no importa. Él también puede hacer lo mismo. Y fijaros, es fácil, ¿vale? Ahora voy a empezar a explicarlo cómo tenéis que hacerlo. Vale, tenemos que dar vueltas a la pista. Entonces, siempre que llegamos al último icono, o sea, la barra esa amarilla para pasar... Ahora vais a ver, por ejemplo, la barra donde están las flechas. Vale, fijaros, la barra donde están las flechas. Vale. Esta es la primera vuelta. Fijaros la primera vuelta. ¿Qué pasa la primera vuelta? Tenemos que poner el tiempo. Fijaros que abajo donde pone tiempo, voy por 12 segundos, 13, 14, 15, ¿vale? Voy a llegar más o menos, depende de vosotros de cuánto tiempo queréis estar jugando. Yo lo voy a hacer para 45 segundos, por ejemplo, o 50. ¿Vale? En cuanto llega a 50 segundos, tengo que pasar esta flecha que estáis viendo, ese punto amarillo que estáis viendo ahí, es el que tengo que pasar, ¿vale? Más o menos, quiero empezar desde los 45 segundos. Ahora lo vais a ir entendiendo poco a poco, ¿vale? Fijaros, 39, 40, 41, voy a esperar a 45 para que lo entendáis, ¿vale? Bueno, yo lo he hecho en 44, ¿vale? La primera vuelta en 44, 42, en fin, ¿vale? Más o menos por ahí. Es la primera vuelta que he hecho yo. Ahora la segunda vuelta la voy a hacer en vez de 42 o 43, es que aquí ya no veo la pantalla bien porque se me pone pequeña, en fin, la primera vuelta la hice en 42 segundos, ¿vale? La segunda, que es esta, la tengo que hacer a 43 segundos, o sea, un poco menos, un segundo menos, o 2 o 3 o 4 o 5 segundos menos. Fijaros en nivel, ¿vale? La he hecho en 42,96 creo. Ahora la voy a hacer en menos, la voy a hacer, yo qué sé, en 38, 37. Me pone nueva vuelta rápida y me da muchísimo RP y he subido de nivel, como estáis viendo. Y lo volvemos a hacer. Ahora lo he hecho en 37 segundos, así que esta vuelta la tengo que volver a hacer en, por ejemplo, 35 segundos, ¿vale? O sea, la primera la hice a 42, la segunda a 37, la tercera pues la haré a menos, ¿vale? Porque era 37, así que esta la hago, pues yo qué sé, a 34, a 32, a 30, ¿vale? Por ahí más o menos, ¿vale? Fijaros, 32, 33, ¿vale? 33, nueva vuelta rápida.
Fijaros el nivel como sube. Ahora lo vuelvo a hacer otra vez, o sea, doy otra vuelta más. El amigo o quien sea también lo puede hacer. Y la hago a menos tiempo. La anterior era a 32 o 33, así que esta la hago a 28, 29, más o menos, siempre un poco menos. Fijaros, una vuelta más, 21, 22, 23. Voy a dejar que llegue, pues yo que sé, a 30 o, bueno, 26. Y otra vez lo mismo, vamos a correr otra vuelta más porque hemos hecho 25, vale, tenemos 25 vueltas y lo volvemos a hacer. Vale, hice 26 segundos, ahora pues la hago yo que sé, en 20 segundos, en 25, y si queréis lo podéis hacer para 50 segundos, ¿vale? O sea, la primera vuelta en 50 segundos, un minuto y vas bajando poco a poco. Vale, la vuelta anterior la hice 20 y algo, así que ahora pues vamos a correr y volver a hacerla, pues yo que sé, siempre a menos, y así se sube un montón de RP, y esto le viene muy bien, ¿vale? Para la gente que es nivel bajo, por ejemplo, nivel 20, nivel 30, 40, por ahí. Como estáis viendo, es súper fácil, chicos, y siempre que damos una vuelta más, pues nos dan más RP y todo eso. Y aparte, pues nos dan, como habéis visto ahí, cosas que conseguimos y nos dan más nivel. Así que este es el vídeo de hoy, o sea, el vídeo de hoy, faltan muchos más que tengo grabados. Si te ha gustado, dale like al vídeo, por favor, que eso ayuda muchísimo. Y suscríbete a mi canal, AuronGlitches, como siempre, y cualquier cosa, pues ya... Me podéis comentar cualquier cosa por Instagram si necesitáis ayuda, aunque esto, como estáis viendo, le dais a invitar a cualquier persona y lo podéis hacer, ¿vale? Así que espero que os haya gustado mucho y nada, chicos, cuidaros muchísimo, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Tu peux quitter le cœur.